Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar ya la segunda clase de la sección número 4 de este curso. Ya estamos a 3 clases de finalizar, ya el jueves estamos cerrando. Recordarles que ahí están los laboratorios de esta sección para que los puedan hacer y no los vayan a dejar para el último día, ¿verdad? Así que vayamos revisando la plataforma, ya están la mayoría incorporados. Vamos a tomar asistencia en unos 10 minutos para dejar que todos se terminen de conectar. Buenas noches y bienvenidos a los que ya están por aquí puntuales. Bien, ayer nos habíamos quedado en el contenido de la segmentación y el público objetivo. Voy a compartir pantalla para que podamos dar inicio. Aquí nos habíamos quedado en mercado objetivo. ¿Todos pueden ver ya la pantalla? Sí. Ok, excelente. Vamos a ver, todavía falta gente por ahí. No les estorba ese foco, ¿verdad? Como no, se estorba. Ahí, así. Ahí ya no estorba. Tu árbol. Ay, gracias. Miren que cuando vine mi hija ya lo había adornado. Es que tuve que salir a hacer una diligencia ahora que salí de dar clases a las 5. Y cuando regresé como a las 7:40 de la noche, ya estaba puesto. O sea, ya lo habíamos puesto el árbol y las luces, pero faltaban todos los adornos. Dije que yo lo íbamos a hacer juntas el sábado, pero dice mi esposo que me quería dar una sorpresa. Y cuando vi, todos los adornos estaban puestos, ya hasta las luces del jardín, la estrella, todo puso. Bien bonita mi gorda. Ella puso todo con el papá. Así que ahí está mi arbolito, ya listo. Ya listo. Quitada, ¿eh? Ay, la quitada. Ay, todo el año me gustaría guardarlo ya puesto así. Ya contó, solo sacarlo en diciembre. Bien, vamos a comenzar. Les dejé de compartir, perdón. Nos habíamos quedado en la parte del mercado objetivo y vamos a comenzar en esta lámina donde íbamos a hablar del mercado objetivo versus el público objetivo. Pareciera que, digamos, que es lo mismo, pero hay algunas diferencias, ¿verdad? Desde el punto de vista del marketing y de la publicidad, son dos conceptos que están sí muy relacionados, pero por ello es que pueden provocar de repente confusión, pero no se trata de lo mismo. Entonces el público objetivo puede ser considerado como un subgrupo dentro del mercado objetivo. Un ejemplo de mercado objetivo sería, por ejemplo, una tienda de ropa que vende ropa deportiva, por lo que podemos establecer el mercado en gente que hace deporte. El público objetivo de esta tienda entonces podrían ser hombres de 20 a 40 años deportistas y en concreto podrían ser corredores, ¿verdad? Y a los cuales irían dirigidos las promociones y campañas de marketing. Entonces, si bien es cierto, el mercado objetivo es la tienda completa, ¿verdad? Ya el público como objetivo final es ya entre ciertas edades y género, ¿verdad? Y que hagan un deporte específico. Entonces ahí ya estamos hablando del público objetivo, ¿verdad? De ahí esa podría ser como para comprender un poco la parte de la diferenciación, que sí tiene relación, pero no es lo mismo. La diferencia entre el mercado objetivo y el potencial. Acá en esa lámina podríamos hablarles un poquito. Perdón. Ahí estamos. ¿Sí la están viendo la lámina? Perdonen. Sí, se está viendo. Gracias. La diferencia entre el mercado objetivo y el potencial. El mercado objetivo es donde la empresa va a enfocar sus esfuerzos de marketing, ya que es ahí donde se encuentran sus consumidores. Y el mercado potencial hace referencia a esa parte del mercado que se quiere alcanzar, ¿verdad? Ya que engloba a aquellos que tienen la capacidad de sí adquirir, comprar nuestro producto, pero que actualmente no lo están haciendo. Entonces, es un mercado al que se aspira a llegar, pero que aún no ha sucedido. Entonces ahí es donde ve la parte de la diferencia. De ahí están también los factores para determinar el mercado objetivo. ¿Qué factores tenemos que tomar en cuenta para determinar el mercado objetivo?
Los principales factores a tener en cuenta podrían ser los geográficos, la edad y el sexo. Cuando hablamos de la parte geográfica, se toman en cuenta las regiones geográficas a la hora de determinar los productos o servicios que vamos a dirigir hacia estas zonas, ¿verdad? Y la ciudadanía que reside en estas. Por ejemplo, los productos que se destinan a zonas, digamos, más tropicales, van a ser, por ejemplo, más resistentes como al calor, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber a dónde voy a vender yo ese producto, si realmente ahí me va a funcionar o no me va a funcionar. Entonces lo voy determinando por clima, por tamaño, por si ahí realmente reside la gente que tiene el poder adquisitivo que yo necesito por lo que vendo, etc. De ahí, cuando hablamos de la edad es un factor a tener en cuenta por los cambios de preferencias que tienen los consumidores a lo largo de la vida. Recuerden que nosotros vamos viviendo diferentes estilos de vida, así como vamos creciendo. Lo que nos interesaba ya por los 20 años, probablemente ahorita que tenemos un poquito más, ya no nos interese tanto como antes, ¿verdad? Si a los 20 años probablemente nos gustaba andar, por ejemplo, en restaurantes más ruidosos, karaoke, etcétera, probablemente a esta edad ya no nos interese lo mismo, porque vamos cambiando, vamos creciendo, vamos teniendo otros gustos, otro estilo de vida. Entonces, ahí es donde va variando. Por ejemplo, un adolescente puede estar interesado de repente ahorita en deportes más de alto riesgo o más de adrenalina, y un adulto probablemente prefiera un deporte más tranquilo, ¿verdad? Algo como más como yoga, natación, algo como más para relajarse, más para simplemente mantenerse ejercitado por salud y no tal vez por apariencia, como a veces cuando estamos jóvenes buscamos hacer deporte para vernos bien y no para sentirnos bien, y ya cuando crecemos lo buscamos por otra cosa. Entonces, como estos gustos y estas preferencias van cambiando, la edad es un factor que no podemos dejar de tomar en cuenta a la hora que estamos determinando un mercado objetivo, ¿verdad? Diga, Flor. Sí, buenas noches, Glenda. Solo unos minutitos lo voy a quitar, Glenda. El comunicado es para los participantes que aún no han enviado los documentos. Por este medio les solicito que nos puedan enviar el documento si van a continuar en el siguiente módulo, ya que sería el último inicio que vamos a estar dando en este año. Así que las personas que no envíen los documentos y sean procesados quedarían para el próximo año. No sé si ya todos lo enviaron, y si aún no lo han enviado, pues los invito a que aún tienen el día de mañana como máximo para que puedan enviar los documentos y así puedan iniciar el día lunes en clases. Ok, nos darían el día de mañana, dice, ¿verdad? Yo lo voy a enviar dentro de una hora porque lo estoy llenando. Sí, aún tienen el día de mañana. Igual, en el grupo de WhatsApp, ahí pueden hacer las preguntas, ya sea la compañera Karen o en este caso yo, les voy a estar apoyando para que ustedes puedan continuar con el siguiente módulo. Ok, muchas gracias. Bueno, la dejo, Glenda, gracias. Bien, licenciada. Gracias, Flor. Ahí está, vaya, para que se pongan las pilas. Ya ven que todavía tienen chance de enviar los papeles, los documentos que les han pedido, más que todo ahí para que llenen lo que tengan que llenar. Bien, vamos a continuar. Vuelvo a compartir pantalla. Estábamos en esta parte de la edad. Y después estaba el otro factor, que es el sexo. Aquí se puede optar por dividir el mercado objetivo por el sexo para orientar de repente las campañas. Depende del artículo que se publicite o hacerlo de manera que resulte atractivo para ambos sexos. Ahora normalmente las cosas que se venden pues son para los dos, ¿verdad? Entonces hay que tratar de hacerlo de manera que a los dos les atraiga, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser un perfume que va orientado a la mujer, pero que cause una tensión también en el hombre como un posible regalo de valor. Entonces la publicidad, aunque el producto sea específicamente para mujer, no tiene que ir solo para mujer, porque también nuestro público meta es, nuestro público objetivo o mercado objetivo, también son los caballeros que de repente hacen un obsequio a su mamá, a su novia, a su hermana, a alguna prima, a la esposa, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde las campañas son bien determinantes para ese tipo de objetivos, para ir buscando esa parte, quién es mi mercado objetivo. De ahí está también las ventajas de definir el mercado objetivo.
En esta parte, en el ámbito del marketing, hay que establecer el mercado objetivo y pues es una tarea clave, digámoslo así, y es esencial para poder elaborar un plan estratégico adaptado siempre a los consumidores y transmitir siempre una propuesta de valor. Entonces, en el campo de la publicidad, un mercado objetivo definido permite que seamos más eficientes y efectivos cuando realizamos campañas. Entonces, la selección de los medios y crear vínculos con el público es una parte fundamental. Entonces, alguna de esas ventajas que podríamos, digamos, definir de manera correcta es esta parte, ¿verdad? La optimización de recursos, la segmentación del mercado, la adaptación de los productos y creación de nuevos y la determinación de la demanda potencial. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de optimización de recursos, hay que tener como esa elección de medios de comunicación, distribución y promoción que sean adecuados para comercializar los productos de manera eficaz en el mercado, ¿verdad? La segmentación de mercado es ese público objetivo, ¿verdad? Quedará perfectamente localizado en cuanto a características culturales y de consumos puntuales. En la adaptación de los productos y creación de nuevos, ya permite conocer cómo la oferta y la demanda del mercado y cómo afecta al negocio. Y en la determinación de la demanda potencial, ya permite identificar si realmente existe una demanda de nuestros productos y qué tipo de personas estarán dispuestas a iniciar el proceso de compra, ¿verdad? Que es lo que todos queremos, ¿verdad? Que todos los clientes pasen por ese proceso de compra que ya dijimos en clases anteriores que está dividido en 5 etapas, ¿verdad? De ahí viene la parte también en de cómo definir el mercado objetivo de mi empresa. Aquí, definir este mercado objetivo de la empresa es una tarea bien compleja, pero necesaria para poder asegurar siempre el éxito del producto o servicio que nuestra empresa vende para el mercado. Hay 3 pasos para establecer este mercado objetivo y es la segmentación de mercado, la selección del mercado objetivo y el posicionamiento del producto, ¿verdad? Estos 3 no pueden faltar a la hora que queremos definir un mercado objetivo para nuestra empresa. Después que ya tenemos definido entonces el mercado objetivo, ya entonces podemos hablar un poco más de la segmentación. Aquí en esta parte de la segmentación, fíjense, lo primero es saber el concepto. ¿Qué es un segmento de mercado? Primero, antes de hablar de segmentación, tenemos que saber qué es un segmento de mercado. Entonces, aquí en esta parte, digamos que está formado por un grupo de consumidores que va a compartir una serie de necesidades comunes que lo van a diferenciar de otros segmentos. Y es lo que yo les explicaba la vez pasada. La segmentación como tal se puede entender como un pastel, así como lo ven en la imagen. Pero los segmentos son todos esos trocitos, ¿verdad? Estos que ustedes ven aquí en la imagen. Este es un segmento, este rojito es otro, este anaranjado es otro, el verde es otro y el amarillo es otro. Esos son los segmentos. Es decir, que van a responder del mismo modo, de una forma muy similar a las acciones del marketing que hagamos, ¿verdad? Los que están en un solo color. El objetivo, por lo tanto, será identificar esos segmentos y tratar de ofrecerles una propuesta adaptada justamente a sus necesidades, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la parte de qué características debe tener un segmento de mercado. Entonces, antes de ver los diferentes tipos de segmentación de mercado que existen, hay que tener en cuenta una serie de características que deben cumplirse. Entonces, deben de ser medibles. Debemos de poder medir el tamaño de cada uno de los segmentos. De lo contrario, no podremos determinar a cuántas personas nos estamos dirigiendo. Si hacemos esta partida de pasteles, precisamente porque queremos saber cuántas personas hay dentro de cada trozo, ¿ya? Por eso se segmenta así, por eso es que se busca esas partes de esos segmentos. También tendríamos que poder analizar el poder adquisitivo y las diferentes características de cada perfil. Otra característica es que debe ser accesible. De nada nos sirve identificar un segmento rentable si no vamos a tener los recursos necesarios para poder atenderlo de una forma eficaz. Otra característica es que debe de ser sustancial. Los segmentos de mercado también deben de ser lo suficientemente grandes como para que sean rentables y accionables. Es decir, que podamos hacer una estrategia de marketing que nos permita atacar a cada uno de estos segmentos. Ahora, ¿qué es la segmentación entonces del mercado? Podríamos entenderlo entonces como ese proceso de dividir el mercado en grupos más pequeños que comparten características en común. Y por eso es que funciona tanto el tema de las redes sociales en el marketing digital,
Porque justamente algo que tiene Facebook y algo que tiene Instagram es que permite que segmentemos, que esa gran segmentación de mercado que es la red social nos permita tener nuestros propios segmentos a los que nos queremos dirigir, ¿ya? Porque ahí nos dice que lo vayamos describiendo como lo queremos, casi que hacemos el buyer persona ahí en el Facebook, ¿verdad? Entonces, y que además en base a esas diferencias, cada grupo puede necesitar productos o estrategias de marketing que van diferenciadas. A estos grupos ya les podemos llamar segmentos, ¿verdad? Esas partes del pastel, chiquititas. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado meta, que ya vimos, y el segmento de mercado? Lo que hace que la segmentación es dividir ese pastel en diferentes trozos, mientras que el mercado meta o el mercado objetivo va a ser justamente la parte del trozo de pastel que nosotros nos vamos a comer, digamos, ese pedacito que es al que yo le voy a llegar, porque ese es el que tiene los clientes que yo necesito. Ese pedazo no es todo el pastel. Probablemente todo ese mercado sea mi mercado meta, pero este pedazo es el que me conviene a mí para poder comercializar. Lo que hablábamos la vez pasada con el ejemplo de Gloria, ¿verdad? De las casas, que nosotros, ¿y cuánto gente podrá comprar mansiones acá en el país? Entonces, aquí hay un segmento, una gran segmentación de mercado para gente que quiera comprar viviendas, pero solo un trocito son los que pueden comprar, solo un segmento son los que pueden comprar las mansiones, y otro segmento compra la que hablábamos, ¿verdad? Las de 50,000 a 150,000. Y otro, o de 50 mil a 100, y las otras de 100 a 200. Y ya en adelante ahí está el otro pedacito, que a lo mejor es una población más reducida, pero que es ese trozo de pastel que compra mansiones. Entonces, así es. Perdón, como... no la entendí. En sí, ¿cuál era la diferencia? ¿Mande? Que no le entendí. En sí, ¿cuál es la diferencia del mercado meta y del segmento de mercado? Aquí está, la segmentación. La diferencia entre el mercado meta y el segmento de mercado. Lo que hace la segmentación, el segmento de mercado es dividir. La segmentación es dividir ese pastel en diferentes trozos. Y el mercado meta o el mercado objetivo va a ser esa parte del trozo de pastel que nosotros vamos a tomar en cuenta. Ok. La segmentación es todo el pastel, Gaby. Hola, hola. O sea, el mercado meta es cuando yo ya he hecho la segmentación, que ya elegí el mercado que yo voy a atender. Correcto. Es decir, volvamos. Aquí estoy en la lámina nuevamente. Miren, ¿qué es la segmentación de mercado? Entenderlo como un proceso de dividir el mercado en grupos más pequeños. ¿Ya? Entonces, por eso le pongo el ejemplo de las casas. Sabemos que el mercado de las bienes y raíces, el público, o sea, para no confundirlos, todos, digamos que quisiéramos ser parte de ese público de poder comprar casas, ¿verdad? Obviamente, acá hay casas de diferentes precios. Entonces, para que un ejecutivo de ventas no esté como trabajando en frío o a la deriva, por decirle algo, tiene que saber segmentar su mercado, ¿ya? Tiene que hacer una segmentación de su mercado, porque tiene un gran pastel de clientes, pero hay un segmento chiquitito que ese es su como mercado objetivo, que es el que le va a comprar las mansiones, el otro pedacito de pastel le va a comprar las de 50,000 a 100,000, el otro pedacito le va a comprar las de 100,000 a 200,000, y así. Entonces, eso le va a ayudar al ejecutivo a saber con quién va a poder ofrecer las mansiones, con quién va a poder ofrecer el otro, y trabajar de manera más eficaz. A eso quería llegar, o sea, trabajar de manera más eficaz, más eficiente, ¿verdad? Porque va a tener bien diferenciado cada grupo, ¿ya? Gloria, creo que quería opinar algo. Sí, no, que le quería preguntar, buenas noches, quería preguntarle que no sé si es hacer como la segmentación, en los grupos de Facebook le aparecen diferentes grupos, entonces uno estaba viendo de que usted le pone, hay varios grupos, ¿verdad? Pero uno ya más o menos sabe a dónde tiene que dirigir la propiedad
que en ese momento ingresa, si es algo industrial, si es algo de vivienda, si es algo comercial. O sea que esa sería la segmentación, entonces, ver en qué grupo yo lo voy a dirigir cada propiedad que yo ingrese. Sí, también le puede ayudar esa parte, porque usted lo está ya, digamos, aquí está haciendo ya otro segmento, usted, o sea, es otra segmentación, porque ya lo está haciendo ¿cómo le podemos llamar a esto? Como por rubro comercial. Porque no, pero eso está... sería como segmentación, como dirigir en cada grupo. Cada propiedad, digámoslo así. Sí, de hecho, saben, vaya, otra forma también de segmentar, o más bien, en donde también se puede separar por segmentos, es en las carteras corporativas. Por ejemplo, si trabajáramos en un hotel de playa, les voy a poner un ejemplo de un hotel de playa. En un hotel de playa hay 5 ejecutivas de ventas. Estas 5 ejecutivas de ventas son específicamente contratadas para vender eventos corporativos, familiares y sociales. Pongamos esas 3 categorías. Entonces, dentro de la cartera de clientes que le dan a cada ejecutiva, llamemos que una ejecutiva es Gloria, otra ejecutiva es Gaby, otra ejecutiva es Sumeiri, y otra ejecutiva es vamos a ver quién veo por aquí en lista. Voy a dejar de compartir para ver. Podríamos poner a Angélica como ejecutiva también y a Claudia. Vale, entonces ahí tengo a las 5. Vengo yo y yo ya tengo mi cartera. Yo soy la gerente y vengo yo y les digo, vaya, en ustedes 5 yo voy a repartir la cartera corporativa. Pero sería bien injusto que venga yo y le diga a Claudia, usted solo va a ver bancos, Gloria, usted solo va a ver colegios, Gabriela, usted va a ver aduanas o instituciones públicas, por decirle un ejemplo, sería bien injusto. ¿Por qué? Porque todas van a tener la misma meta. Entonces, lo mejor es que yo reparta parejo, unos cuantos bancos para Claudia, unos cuantos bancos para Gloria, unos cuantos bancos para Gabriela, otros para Sumeiri y otros para Angélica. Instituciones bancarias, cajas de crédito, cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, las universidades, veo unas cuantas para Claudia, otras cuantas para Gloria, y así. Entonces vengo yo y reparto la cartera corporativa, Gloria, de manera pareja, de manera que todas, que las 5 carteras tengan de los diferentes rubros económicos, de los diferentes clientes, ¿ya? Okay. Ahora, después de eso, ¿cuál es el deber ser? Que cada una de ustedes segmente su cartera. ¿Por qué? Porque hay fechas fuertes para diferentes clientes. Por ejemplo, si hablamos de que todas van a tener universidades, instituciones públicas, de escuelas públicas, instituciones públicas, me refiero a escuelas desde parvularia hasta bachillerato y lo mismo colegios privados. Entonces, si todas van a tener de las 2, de esos 2 rubros, público y privado, en cuanto a instituciones educativas se trata, el deber ser es que ustedes segmenten su cartera y digan, bueno, tantos colegios me dio la LIC, tantas escuelas y tantas universidades, a esas es a las que voy a trabajar un mes antes del mes que es el día del maestro, por decirle un ejemplo, ¿verdad? Porque como se trata de que vendan eventos, ¿qué es lo que celebran los maestros ese día? Que es su día, ¿verdad? Y quieren que el director o que el dueño del colegio los lleve a pasear, les celebren, entonces la ejecutiva de ventas ahí es donde entra un mes antes y comienza a visitar todas esas instituciones para vender eventos en la playa, ¿verdad? Pero si usted no tiene segmentada su cartera, ni cuenta se da de cuántos colegios puede tener en su cartera, de cuántas universidades puede tener, de cuánto, no se da cuenta. Entonces pasa y usted cuando menos se da cuenta, ya estamos en el mes del Día del Maestro y no vendió ni un evento para el Día del Maestro. Cuando todo el mes pasan celebrando los maestros, de público y de privado. Entonces, cuando a uno le entregan una cartera corporativa, lo mejor es segmentar. O sea, no necesariamente la empresa le va a dar, normalmente debería de, el deber ser es que cada empresa tenga ya segmentado su rubro y que tenga sus segmentitos ya identificados.
pero aún así, siempre cuando contratan en el área comercial o en el área de ventas, siempre esperan que el ejecutivo resegmente casi, ¿verdad?, a sus clientes para que los tenga bien identificados. Por ejemplo, en un banco, esto poniendo un ejemplo de un hotel, ahora pongamos un ejemplo de un banco. Si ustedes trabajaran en un banco, en una institución financiera, y vienen y le dicen, vaya, mire, aquí usted va a ser contratado para vender tarjetas. Tiene tres tipos. Va a vender la clásica, va a vender la Gold y va a vender la del Super Select. Bueno, que normalmente la de... No es la misma, porque hay una que es la clásica y hay otra que es la de Select. Casi todos la los bancos. Platinum. La Gold, la Platinum, la Black y la clásica, por decirle un ejemplo. Entonces le van a decir, puede ser, vea que tenga suerte y le digan, aquí están los clientes, mire. Estos clientes, con estos parta, estos van a ser sus clientes. Ya son clientes de nosotros, ya tienen cuentas aquí, pero ninguno tiene tarjetas. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Identificar quiénes son los que aplican para cada una de las tarjetas, porque que sean clientes no quiere decir que todos pueden tener la Gol, ¿verdad? Porque hay un requisito de ingresos para las diferentes tarjetas. Si es la clásica, tiene que ganar entre el mínimo y unos $800. Si es la Gold, tiene que ganar de 1,500 para arriba. Y la Platinum también, vea, dependiendo. Entonces, usted lo que tiene que identificar es quiénes de sus clientes aplican para las diferentes tarjetas. Cuando usted segmenta todos esos clientes, ya usted empieza a llamar. Normalmente los ejecutivos comienzan con los Gold, vea, porque son los que quieren meterle la tarjeta de la oro, porque es la que tiene más límite, porque es la que paga más membresía, porque es la que paga más intereses, bla, bla, vea. Pero si se pone a llamar a todo el listado, es pérdida de tiempo. Por eso es que dice que debe ser medible, ¿verdad? Entonces, es pérdida de tiempo si no segmentamos. No hay la misma efectividad, vaya, eso. No digamos pérdida de tiempo porque más de algún cliente puede salir, vea. Pero si nosotros tenemos segmentada la cartera, es más efectivo y es más eficaz. Y lo que podemos hacer en menos tiempo que el que nos tomaría si la tenemos desordenada, ¿verdad? Ana Magdalena. Lick, fíjese que yo le quiero comentar algo. Yo trabajo en una empresa que es de informática y nosotros vendemos lo que es cámaras. Pero hace unos meses yo empecé a trabajar ahí, vea. Con respecto a las segmentaciones, yo he hecho algunas publicaciones pagadas, pero siento que a mí eso no me ha funcionado con respecto a lo que a eso. Y no sé en qué esté fallando con respecto a la segmentación, o sea, no sé cómo dirigir, cómo dirigirlo a esas personas. Entonces, y sí he pagado, ¿verdad? Pero han habido ocasiones que no tengo, o sea, no he vendido nada y he tenido más gastos que otra cosa. Entonces me he puesto a pensar que he hecho quizás ahí como unos 4 intentos más o menos, pero no. O sea, no sé en qué está fallando pues esa segmentación. Vale, pero siempre he tenido esa como gran duda de saber porque, vale, por lo menos si es un equipo de videovigilancia, lo trato de dirigir a lo que es a las empresas, ¿verdad? Máximo, o sea, hasta ahí, pero de ahí, o sea, que a que me haya funcionado, que haya aparecido un cliente, no sé en qué. Diríjalo a las gasolineras, ellos compran bastante cámaras. Vaya, es que eso le quería preguntar, Magdalena, vaya. Primero quiero entender algo. Usted trabaja para una empresa que vende servicios de seguridad. Sí. Ese servicio es cámaras específicamente. Sí, sistema de videovigilancia, o sea, todo lo que es el equipo completo, digamos.
ya está, digamos, todo lo que... ¿Y vende alarmas? ¿Perdón? ¿Vende alarmas también? No, sistemas biométricos, sí. ¿El biométrico es el de las alarmas? No, es de marcación por medio de robos. Pero ese es para como digamos, para cuando los empleados marcan entrada y salida. Es correcto, sí. Y además de las cámaras de videovigilancia. Sí, pero vaya, en ese aspecto, con respecto a los sistemas biométricos, sí siento yo que me ha funcionado. Pero en lo de las cámaras, siento que... ¿Pero por qué siente que el biométrico le funciona? ¿Y cómo segmentó el biométrico? A ver. Sí, o sea, casi similar, siento que hago el público, porque va dirigido a las empresas. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas, Magdalena. ¿Tienen diferentes precios los paquetes de las cámaras? O sea, sí. ¿Tiene diferentes combos? O sea, es decir, puede ser que una empresa bien grande como Siban necesite como 100 cámaras, pero probablemente... qué sé yo, una empresa de construcción que solo tienen un local necesite solo 5, por decirle un ejemplo. ¿Cómo la venden? ¿Como paquetes o la venden dependiendo el tamaño del lugar donde las logran colocar? Va de acuerdo a los requerimientos del cliente, en realidad. Porque si el cliente dice que quiere un combo de unas 5 cámaras, eso es lo que se le vende. Vale. O si quiere 2, 1. Vale, entonces lo que se me ocurre es que lo primero que usted tiene que hacer es, ¿tiene cartera corporativa? Sí. Vale. De hecho ya hay, pero algunos clientes que ya están establecidos, que digamos que están ya tiene. Ahí. Sí. Vale. Entonces, lo primero que usted tendría que hacer, se me ocurre, ¿verdad? Primero, de toda la cartera corporativa que tiene, ordenar y quitar los que ya tiene. Es decir, los que ya cuentan con el servicio, los ponemos en un lado. No los vamos a eliminar, ¿verdad? Sino que los ponemos en una pestaña. Los que no tienen el servicio, los ponemos en otra. Cuando yo ya tengo identificado quiénes no tienen el servicio, Se me ocurre al aire, por decirle una respuesta así rápida, pero es de ordenarla despacito también. Se me ocurre, los que no tienen el servicio, identificarlo por pequeñas, medianas y grandes. ¿Cuál de esas empresas es pequeña, cuál es mediana y cuál es grande? Y no me refiero solo en el giro de Hacienda, ¿verdad? Si no me refiero al tamaño físico, o sea, estructural, ¿verdad? Digamos. Bueno, si tengo, por decirle un ejemplo, la farmacia San Nicolás, la UNO, la farmacia Marcela, la Vida, ¿cuántas sucursales tiene cada farmacia? ¿Verdad? Por decirle un ejemplo. O sea, entonces segmentar primero podría ser así, mire, segmenta por sectores, por rubros económicos, todas las farmacias, todos los laboratorios, todas las escuelas, todos los colegios, así. Cuando ya tenga segmentado por rubro económico, entonces ya usted puede poner a empezar a llenar campos en su cartera. Si tengo la farmacia San Nicolás como cliente, ¿cuántas sucursales tiene la farmacia San Nicolás? Y podrá decir usted, Magdalena, pero es que la farmacia San Nicolás probablemente ya tiene cámaras. Pues sí, pero no las tiene con usted. Y lo que usted quiere es que se pase con usted. Las puede tener con COSACE si usted quiere. Pero usted, con CERSAPROSA, yo a usted, pero usted quiere que se pasen con usted. Entonces, si tienen o no tienen, ya no es su lío. ¿Cómo va a llegar usted a venderles el paquete a esta farmacia? Entonces, identificando cuántas sucursales tiene la farmacia, entonces lo primero es segmentar la parte, la cartera en su computadora. Cuando ya tiene eso, entonces ya usted dice, bueno, ¿en qué voy a invertir y en qué no? ¿Vea? Porque es que miren, lo que pasa es que es lo que yo siempre he dicho, o sea, hay servicios y hay RUC. ¿Por qué ha gastado usted si la empresa debe de gastar en eso, no usted? Sí, o sea, no, pero me refiero a que, pues sí, como yo soy la que las hago, no es que yo he gastado, ¿verdad? Sino que, pues sí, es lo que se ha gastado y que no ha habido nada de ningún retorno de ganancia.
Pero cuando me dice gastado, ¿en qué? ¿En qué ha gastado usted? He hecho, es que lo que pasa es que yo he hecho publicaciones en Facebook pagadas. ¿Pero por qué las ha hecho usted? Porque yo estoy en esa área. Ah, okay. Ah, ya, ya le entendí. O sea, usted está en el área de community manager de la empresa. Algo como así. Como haciendo el marketing digital. Sí, pero he comenzado, como le explico, hace poco tiempo. Ajá. Pero también vende. ¿O solo le toca estar viendo, consiguiéndole cliente a la vendedora? No, también vendo. Ajá. Ah, ¿y la porque la empresa es, de hecho, es una pequeña empresa. Ajá. Pero está en ese rubro de eso. Y, o sea, no ha habido así como que una persona que esté bien metida en eso del mercadeo o de ventas, pues entonces como que ha estado eso así como que quieto y no se ha movido ni las ventas ni nada. Entonces yo estoy así como que empezando y quizás la poca experiencia que tengo, pues la he tratado de poner ahí, pero no, o sea, no ha sido no he tenido la mejor experiencia. Vaya, y cuando paga la pauta, segmenta, no, o sea, cuando segmenta, no, como le pregunto, no especifica, por ejemplo, a qué mercado le quiere llegar, porque si lo está dejando muy, muy general, o sea, le puede llegar como a personas naturales que a lo mejor no necesitan el servicio en sus casas. Y no lo está segmentando corporativamente hablando. Fíjense que no lo he dirigido y por eso con lo que usted me dijo anteriormente como que me abrió más para hacer como una mejor segmentación, ¿verdad? Pues sí, porque yo siento que hay que dirigir. Vaya, esa es otra. Preguntémonos, ¿quién compra mi producto? Porque vaya, por ejemplo, al hacer esa pregunta es porque, vaya, yo le voy a decir una cosa. No todas las personas naturales me refiero a los mortales, vea, que hablemos de nuestras casas, no todos tenemos cámara, yo sí tengo en mi casa, pero no todos en sus casas lo sienten necesario. Mire, uno, porque hay muchas colonias que ahora ya tienen portón en toda la colonia, plumas y como dos vigilantes por pasaje, vea, y hay otras que aún así sí tienen, pero no en su mayoría, ¿ya? Ahora, le voy a decir mi experiencia con ese servicio. Yo sí tengo cámaras en la casa, pero porque nosotros vivimos en una calle, no es principal, pero hace 2 años que compramos casa, nos venimos a vivir acá a la Miramonte, y no es principal, pero sí es abierto. Es de los pocos pasajes o sendas, porque no es pasaje, vea, sino que es senda porque es una calle, vea, una residencial. De las pocas residenciales que no tienen portón privado. Sí tiene vigilante, pero no tiene portón privado. Entonces, como nosotros vendemos vehículos con mi esposo y no tenemos un lote, sino que la empresa queda a la par, en la casa de la par, nos toca dejar los vehículos afuera, ¿verdad? Entonces, como la casa de la par es la de mi cuñado y mi cuñado ahí tiene su empresa, o sea, la casa de mi cuñado está habilitada para empresas. Adentro de esa casa está la empresa de él, está la empresa de la esposa, está la empresa de mi esposo y está otras empresas de otros inquilinos, ¿verdad?, que le han rentado los locales. Entonces, como es una empresa, tiene cámaras también. Y ha hecho todo un parqueo para la empresa, que queda de una a la derecha, más la de enfrente, y más los parqueos de la casa de nosotros. Entonces nosotros dejamos, algunas veces, tenemos un taller enfrente que trabajamos con ellos, entonces unos carros quedan en el taller, otros quedan afuera y otros quedan enfrente de las dos casas, cuando tenemos muchos, vea. Entonces nos tocó poner cámaras en la calle que graban, pero porque hay otro interés ahí, entonces por eso le digo, hay que como tirarle primero al lado corporativo, segmentar para empresas, ya, pequeñas, medianas y grandes. Si se puede por rubro económico, mejor todavía, porque eso le ayuda a determinar cuántas sucursales tiene cada empresa que elija tener en su cartera.
¿verdad? Y sí, así puede ir segmentando por poquitos, pero eso no quiere decir que las personas naturales, comunes y corrientes con una casita solo para vivir no le puedan servir de clientes, probablemente sí, pero no le van a comprar tantas cámaras como si le pegan un pez gordo de una empresa grande, ¿verdad? Exacto. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, tengo una, dos, tengo tres, cuatro, afuera cinco, seis, siete cámaras tengo yo. Y solo en la primera planta, en la segunda no hemos puesto. En la primera, porque también tengo cámaras por mi hija, vea. Sí, y en la calle tengo dos, de las siete en la calle tengo dos y las otras cinco están aquí adentro de la casa. Porque como a veces no pasamos aquí, entonces pasamos pendientes, ¿verdad? Sí, claro. Entonces también, por eso también le puede tirar a esa parte de a las madres de familia, ¿verdad? Que no pasan en la casa. O sea, por eso le digo, vea, como segmentar como la parte de la de corporativa y también la parte como de familias, ¿verdad? Ajá. Sí. Por ahí se me ocurre que podría empezar. Y teniendo bien identificados esos dos trozos, entonces ya ver cómo va a tirar la publicidad en Facebook o donde la ponga, ¿verdad? Creo que Gloria quería aportar algo. Vamos a ver qué nos dice Gloria. Muchas gracias, Lick. Ya saben. Hola, sí, sí. Sí, quería apoyar. Ahí fíjese que yo hace unos meses hice un interinato en el corporativo de Telefónica y mi sorpresa fue que ellos venden cámaras. A mí me funcionó y lo que le voy a decir es de que ahí le entrega una cartera de clientes y me traía memoria que hice lo que dice Glenda. Lo primero fue depurar y sacar las empresas, que no existían los números, que ya no existían las empresas. Entonces empecé a hacer visitas. Hacer visita, pero es mediana empresa. Entonces empecé a hacer y me funcionó. ¿Para qué le voy a decir que no? Sí, sí. Y le recomiendo que lo haga porque cuando empieza así se da cuenta que cuántas personas quieren comprar ¿cómo se llama? Cámaras. Bastantes personas, o sea, es increíble. Así como Glenda acaban en su casa, pero también las empresas. Llegaba a unas empresas y tenían de 10 cámaras, no le funcionaba 5, pero como nadie le había ido a ofrecer y ¿cómo se llama? Y en el día a día, entonces es como que cabal empezar y va a ser un poquito quizás más fuerte, pero comenzar a segmentar, primero ubicar las empresas y luego en vez de poner una campaña en Facebook, mejor ir de visita en visita. Mejor, siento que es como esa parte. Y eso es diferente. Como más personalizado, ¿va? Eso, sí. Y se lo digo porque me funcionó. Ajá. ¿Cómo? Perdón, Gloria. Es que eso que dice Gloria es cierto. Yo siento que, vaya, por eso es que yo les vengo haciendo como mención. Si bien es cierto, estamos viendo la parte del marketing digital, es para conocer el instrumento, ¿verdad? Pero realmente la parte tradicional no la podemos perder. Y lo que usted decía, que no puede quedar atrás el marketing tradicional, ¿verdad? Correcto. Antes de invertir en la parte digital, tenemos que hacer el trabajo tradicional. Y el trabajo tradicional es primero conocer bien mi cartera de clientes, porque ya conociéndola bien, ya voy a saber hasta cómo orientar las campañas. Porque el tema aquí es que queremos conseguir todo desde las redes, y no es así, o sea, no en todos los rubros va a ser así de funcional o de fácil. Entonces, la parte tradicional y personalizada no la podemos perder. Yo también me voy primero por el ordenar la cartera, ¿verdad? Conocer primero al cliente para ver después cómo es que está el posicionamiento también de la empresa, porque usted misma dijo que la empresa es chiquita, Magdalena. Acuérdese el monstruo de empresas que tiene de competencias, porque imagínese que tiene una competencia súper fuerte, como por ejemplo COSACE. COSACE sí. Global creo que se llama la otra, que también es bien fuerte. Golán. Es súper fuerte. Y ellos, si usted se va a meter a sus redes sociales, no va a encontrar que ellos por ese medio hagan los clientes. O sea, ellos tienen ejecutivas que se dedican a esa parte de personalización, que hacen este trabajo, nunca lo hacen por ese medio. No digo que no funcione, ojo, sino que dependerá, o sea, si usted lo quiere para allá, hay que hacerlo
de la manera más rápida y tradicional, y después poco a poco se va involucrando la parte digital, ¿verdad? O sea, la parte digital tiene que ser más que todo en este rubro, siento yo, que es buscando como ese posicionamiento de marca. O sea, que sonemos en las redes, que la gente nos conozca, pero no, no directamente para vender como tal, porque es un rubro que es bien, no le quiero decir la palabra delicado, sino que es como, fíjese, la gente lo quiere, porque estábamos hablando de seguridad, entonces la gente quiere que se lo expliquen directo, directo, o sea, vaya, por ejemplo, nosotros también en la casa, fíjense, miren, me van a creer que tengo una mansión, pero no, mi casa es chiquita, pero fíjense que también tengo alarmas, o sea, yo tengo alarma con COSACE, además de las cámaras, por lo mismo, porque desde que nos casamos con mi esposo, desde antes, porque yo siempre he vivido en colonias privadas, y mi esposo vivía en las Sisimiles, por el angloamericano, siempre vivió en calle principal, pero yo siempre viví en colonias privadas, entonces cuando yo me casé con él, una de las cosas que le dije que cuando buscamos nuestra primer casa que iba a ser alquilada era, yo quiero vivir en colonia privada, o sea, portón, no importa si es chiquita, pero que tenga portón, que yo me pueda bajar tranquilamente del vehículo y entrar a mi cochera o a mi casa sin que no me vaya a pasar nada, vea. Entonces, siempre que alquilábamos, buscábamos pasaje privado para venirnos después de 10 años de alquilar a comprar una casa que no es pasaje privado. Entonces, pero como ya iba a ser nuestra, fue como, bueno, démosle, vea. Y compré, pero pusimos alarma también. Entonces, primero porque es principal. Segundo, perdón, porque es abierta, no es principal. Y segundo, porque, pues sí, a veces me toca bajarme afuera de la cochera, vea. No siempre lo meto. Y otro es que, por lo mismo que le digo, vea, que mi niña, los carros y todo, tenemos botones de pánico. Uno arriba y uno abajo, o sea, pero es porque nosotros consideramos que lo necesitamos y mucha gente, Magdalena, necesita el servicio y usted sí. Vende seguridad, entonces hay que saber a quién, entonces a veces por el Facebook ese producto como tal siempre va a tener que hacer una parte de personalización porque la gente aunque le llame la atención el dibujito o la fotito, o lo que incluye, siempre va a querer saber cómo funciona. Henry, creo que quiere agregar algo. Hola, hola, buenas noches. Sí, buenas solo noches. Tal vez un par de sugerencias, tal vez puedan ser útiles. El rubro, como usted lo decía, se ve bastante complicado para lo que viene siendo Facebook. No todo se puede vender en Facebook. O sea, no todas las redes sociales se prestan para cierto segmento de mercado. Ahora, yo pensaría en segmentar tal vez por zona geográfica también, porque el hecho de que, o sea, hay ciertas colonias que eso no se va a poder vender por ciertas razones, ¿verdad? Poner la cámara de 3 minutos ya se la robaron. Entonces, hay que segmentar por zona geográfica, creería yo que sería más viable. Y tal vez probar por otro tipo de red social, en el hecho de poner como en el radar a estas personas que puedan llegar a generar algún tipo de compra. Pensaría yo tal vez en un tipo de LinkedIn, no sé. Ahí es más por participación, ponerme en el ojo de la persona que podría llevar este tipo de trabajo. Podría ser una alternativa. Y tal vez en Facebook, sí geográfico por edad, pero trate de dejar una segmentación abierta. Yo eso le recomendaría para las primeras publicaciones, porque el algoritmo de Facebook es muy bueno y haga una publicidad de esta forma. Y luego que deja esa publicidad girar un par de días, en base a lo que Facebook le reporte en el tema de análisis, pueda generar una segmentación más perdón la redundancia, más segmentada y más dirigida a un público que pueda llegar a interesar. Y lo otro, en esto del marketing, uno no es creador, uno copia y mejora. Entonces, hay herramientas como la biblioteca de anuncios, verifique y, ¿cómo se llamaría esto? Revise lo que está haciendo su competencia
para mejorarlo. Eso. Y hacerlo mejor y ponernos en el radar de aquellos que puedan ser nuestros posibles y consumidores, ¿verdad? Eso serían mis recomendaciones nada más. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias, muchas Henry. Gracias. Correcto. Siempre hay que revisar lo que está haciendo nuestra competencia. Eso nos puede dar una luz también de qué canales abordar, ¿verdad? Y cómo ocuparlos, porque lo que dice Henry es cierto, no todo se vende por medio de las redes. Y hay cosas que, como le decíamos con Gloria, la parte tradicional se debe de conservar como un equilibrio, ¿verdad? Entonces hay que revisar esa parte. Pero ¿Puedo agregar algo? ¿Hola? Diga, agréguelo. Sí, no, también le quería compartir, o si le puede servir de algo. Ayer mirábamos la propuesta de valor, ¿verdad? Entonces es bien importante en este rubro resaltar esa propuesta de valor. Muchas empresas no han el mantenimiento para este rubro de las cámaras y todo eso, no lo dan. Entonces llegar también por eso una propuesta de valor a alguien que no quiere estar como pendiente de que si no me funciona, si esto, lo otro. Entonces es como con esa propuesta de valor es como darle, estar ahí siempre la empresa pendiente los 12 meses del año, ¿verdad? Sería como también un ¿qué? Sí, una propuesta de valor sería, ¿verdad? Que ¿sí? Es lo que mirábamos ayer, que quizás no las otras empresas lo hacen, pero no sé si en el caso de la compañera, pues lo hace, pero sería como agregar eso, porque sería como lo que la gente dice, bueno, yo no tengo tiempo para estar revisando una cámara de mi empresa, entonces voy a contratar una empresa y adicional me da ese servicio, que chivo, o sea, buenísimo, ah, pues sí, ¿verdad? Ya va a ver que por ahí me va a funcionar también. Fíjense que ese es el que nos... Le voy a contar algo, nosotros las cámaras con mi esposo las compramos porque él se puso a buscar como el aparatito, ¿verdad? Solo el aparatito, ¿verdad? Y de repente le salió a alguien ahí en Facebook, un proveedor, que le vino a enseñar los aparatos acá. O sea, es lo que les digo, la parte de la personalización no, nunca se termina. Vino con los aparatos y este muchacho le explicó que por medio de una aplicación, porque esas no se las compramos a Cosace, las alarmas las tenemos con Cosace, las cámaras nos salían terriblemente altos los precios si las comprábamos con ellos. Entonces este muchacho le dio la cámara y la aplicación, algo así, y nosotros podemos verlas en el teléfono. Los dos podemos ver las 7 cámaras por el teléfono y las podemos mover. Él en su teléfono y yo en el mío. Entonces, si de repente la cámara la tengo enfocando al jardín, la de aquí de la terraza, yo puedo de repente mover esta cámara para acá al comedor y así. Y la del comedor, si quiero ver para allá o para acá, la puedo girar. Y las de la calle graban. Solo las de la calle graban. Las de aquí adentro no todas, solo unas cuantas graban. Pero las de la calle sí graban, las dos. Entonces, pero por eso mismo, porque el muchacho nos dio esa propuesta de valor de venir hasta la casa y enseñarnos aquí cómo funcionaba la aplicación para poder ver. Y de verdad que no funcionó, porque fíjense de que la desventaja que tenemos es que, por ejemplo, si estamos muy lejos y no tenemos señal cuando estamos muy lejos, las cámaras, si no tenemos señal de internet, no las podemos ver. Pero como están las alarmas, sabemos que si la alarma suena, nos va a caer una llamada de teléfono que nos va a decir, mire, está sonando la alarma. Y si usted no contesta, cuando las alarmas se activan, los de COSA se mandan a una patrulla. Y no se mueven hasta que se comunican con alguien de la casa. Porque la alarma está sonando y ellos no la pueden desarmar. Solo la podemos desarmar nosotros, los propietarios. Entonces tienen como ese plus de... Si no contesta el propietario y no estamos con la seguridad y la certeza de que algo está, que todo está bien, se vienen a poner aquí enfrente con la patrulla hasta que controlan a la gente. Que es, en el caso de nosotros, del servicio, ¿verdad? Creo que Magdalena quería agregar algo más. No, Lick, ya solamente darle las gracias a Gloria, la compañera, y a usted también por las sugerencias y al compañero que también aportó. Muchas gracias y lo voy a tomar en cuenta, créanme. Ok, qué bueno, para servirle. Bien, seguimos con los objetivos de la segmentación de mercado. El principal objetivo consiste en segmentar el mercado para poder dirigir las acciones de marketing a un público con unas variables comunes.
Un ejemplo para que entendamos mejor, imaginemos que estamos pensando cómo hacer una campaña justamente en Facebook y dudamos cómo segmentar al público objetivo. Entonces, para ello antes, aquí podemos obtener más respuestas, analizamos las diferentes variables de la segmentación para conocer los gustos, los intereses, las motivaciones de mi cliente ideal. Y por eso yo les decía, es importante que cada vez que vendemos algo nos preguntemos, ¿y quién compra este producto? ¿Quién lo compra? ¿Cuándo lo compra? ¿Dónde lo compra? Entonces, por eso es lo que les decía Henry, ¿verdad? Investiguemos la competencia también, de ahí podemos sacar un montón de respuestas, ¿verdad? Los objetivos de la segmentación de mercado también puede decir, otro objetivo sería el de optimizar los recursos y las capacidades de que dispone la empresa. Si tenemos unos recursos financieros limitados para hacer campañas de publicidad, como es el caso que decía Magdalena, que está gasti gasti, no ve el ROI, o sea, no ve el retorno de inversión, entonces tenemos un recurso financiero limitado, debemos entonces de optimizar al máximo nuestros anuncios, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mostrando el anuncio correcto a las personas correctas. Si yo no tengo identificado quiénes son las personas correctas, entonces mejor no gasto, porque eso pasa, que sigue siendo un gasto. Es una inversión cuando hay un retorno, pero es un gasto cuando no vemos nada. Y eso es lo que le ha pasado a Magdalena, que ahorita lo ve, obviamente, pues siente el gasto, pues porque no hay un regreso, ¿verdad? Y es normal que se sienta, pues llega un momento que se siente. Entonces, para ello debemos haber analizado bien previamente y conocer qué elementos tienen en común los grupos con otros para ver si me conviene o no me conviene soltar plata. Entonces, ya que es segmentar el mercado de marketing, para entender la segmentación desde la perspectiva del marketing, hay que diferenciarla en dos puntos de vista. La segmentación desde el punto de vista de la demanda y la segmentación desde el punto de vista de la oferta. Cuando es por la demanda, aquí entendemos por segmento de mercado una parte del mercado que tiene una o más características o atributos de los diferentes del resto de segmentos. Es decir, que dos pedacitos de pastel pueden tener dos o tres características similares su público con este otro público, ¿verdad? Porque tienen los mismos gustos, porque tienen los mismos ingresos, porque son de la misma zona geográfica, etc. La segmentación desde el punto de vista de la oferta, desde este punto de vista de la oferta, es decir, del lado de la empresa, la segmentación del mercado ya es una estrategia de marketing que permite conseguir ventajas más competitivas. Básicamente consiste en identificar y localizar aquellos segmentos que son más atractivos para la empresa, bien sea por volumen o por posicionamiento de la propia empresa, y atacarlo. ¿Cuáles son esas variables de la segmentación de mercado que siempre vamos a tomar en cuenta? La geográfica, la demográfica, la psicográfica y la conductual. Para ir más o menos rapidito, en la parte geográfica básicamente consiste en que vamos a dividir el mercado en base a diferentes dimensiones geográficas. Entonces, algunos ejemplos de segmentación geográfica serían que identifiquemos bien las regiones del mundo o por países, dependiendo hasta dónde quiero llegar. Comunidades autónomas, tamaño de la ciudad también podría ser, la densidad y el clima. En la parte también demográfica, aquí tomamos en cuenta ya la edad, ¿verdad? Las etapas del ciclo de vida, lo que yo les decía, lo que ahorita nos interesa, probablemente en 10 años ya no nos vaya a interesar. Entonces dejamos de ser parte de ese segmento. La parte del género, el tamaño familiar. Probablemente antes que usted vivía solo, o vaya, por ejemplo, cuando empezamos a formar una familia, que somos solo una pareja, probablemente esa parte nos afecta a la hora de comprar algo, ¿verdad? Entonces ya es como antes comprábamos para dos, hoy compramos para cuatro, ¿verdad? Entonces el tamaño familiar va también cambiando el segmento en el que vamos a estar nosotros posicionados. Probablemente hoy esté en este segmento porque soy soltera, pero mañana que esté casada voy a estar en este otro grupo, ¿verdad? Porque ya no voy a comprar la misma cantidad, ¿verdad? O las mismas cosas. La profesión también influye, la educación, la religión, la generación en la que usted pertenece, de edades y años de nacimiento, y la nacionalidad también. En la parte psicográfica, aquí ya vamos viendo la parte de la clase social, el estilo de vida, la personalidad, ¿verdad? Esta es un poquito más costosa de medir, pero se pueden tomar en cuenta también esos factores. Y en cuanto a la función de comportamiento, la segmentación ya conductual,
Aquí vaya según el momento de uso, según los beneficios buscados, el nivel de uso, según la frecuencia de uso, según el nivel de lealtad, según su disposición y según la actitud hacia el producto o a la marca. Y es lo que yo les venía diciendo. Si miren, si yo les pusiera el ejemplo de las cámaras que tengo aquí, todas estas, yo esta parte de estas segmentaciones, todas estas segmentaciones, estas variables las pasamos nosotros también como cliente, porque antes de que mi hija naciera en la vida hubiéramos pensado ni en tener empleada, ni en tener cámaras, ni alarma menos, cuando éramos solo los dos con mi esposo, a lo mucho el perro, que es bien grande, pero más el tamaño que lo que da miedo. Entonces, porque si es bien grandote y le tienen miedo, pero ay Dios, es más juguetón. Y la mentira hacemos cuando vienen los del agua y los de la basura. Como parece lobo, se pone así, pero realmente no hace nada. Pero yo quieto, 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 para darle miedo a la gente, ¿no? Pero realmente no hace nada. Pero antes, nosotros nunca hubiéramos pensado ni en invertir en ese tipo de producto. Pero como nuestros estilos de vida van cambiando, nuestros momentos de uso van siendo otros, nuestros tamaños familiares vienen siendo otros, entonces ahí es donde... Entonces, la parte conductual también afecta o también influye, más bien no afecta, influye para esta parte. Cuando estamos segmentando, todo eso lo tenemos que ir viendo. Ya para cerrar, ya no quitarles más tiempo, los beneficios de segmentar el mercado, y con esto finalizamos la presentación, permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un submercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas. Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una posición sólida en los segmentos especializados del mercado. La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio apropiado para el público objetivo. La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho. La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico y se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja competitiva considerable. Con esto estamos finalizando el tema de la segmentación también. Ya les voy a pasar, ni me acuerdo cuál fue la última presentación que les di. Ya voy a revisar en el chat para mandarles todas las que les debo. Y vamos a pasar, ya se fue Roberto, pero ya le vamos a poner la asistencia. Les voy a pasar rápido asistencia, por favor. ¿Por qué no me acordaron? Ay, no, siempre les quito tiempo en eso. Miren, rápido, porfa, me dicen presente. No se siente el tiempo. No se siente. Miren, y no les voy a dar inbound marketing, yo lo voy a dar a otro colega, les cuento. Porque yo voy a estar dando este mismo. Y comienzo sí. La otra semana, pero me va a durar 2 horas en ese. De 2 horas me lo dejaron. Ada Lizeth Granados Álvarez. Presente. Ada Rebeca Martínez. Presente. Ana Magdalena. Ahí estaba. Presente. Angélica Azucena. Presente. Claudia Patricia. Presente. Diego Edgardo. Presente. Esther Saraí. Presente. Evelyn Janet. Evelyn. Gabriela Michelle. Ahí estaba la Gaby, vea, si había hablado temprano. Gloria Antonia, ahí estaba. Henry presente. Vladimir también. Presente. Ahí están. Irving, Alexis. Presente, Lick. Jamie, Dayana. Presente. José Adonai, aquí lo voy oyendo. José Adonai. José Ángel. Presente. Kevin, Jeremías. Leonel Rivera, por ahí lo vi también. Presente. Lilian Daisy, también por ahí la vi. Presente. Mariela del Carmen. Maritza Yanet. Mili Arely. Presente. Mili Arely. Norma Leticia. Presente. Roberto ya se salió, pero ahí estaba. Rosalú Sánchez. Maybe. Ah, supo. Vanessa. Presente. Presente. Ya la puse. Vanessa Beatriz. Sí. Xiomara. ¿Por qué no? Presente, Vanessa. Ya la puse. No descansar. Bien, ahí estamos ya. Ya les tomé a los que pude ahí, a los que escuché. Presente. Ya se la pongo. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos mañana. Pasen feliz noche.
Y gracias. Feliz noche, Liz. La clase muy participativa. Nos vemos mañana. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Buenas noches. Sí, se la puse, Gaby. Adiós, buenas noches. Buenas noches, Liz. Feliz noche. Se cuidan.